compartir, voy a seguir con ellos porque vamos a ministrar y vamos a tener un tiempo, creo, de oración, de intercesión con Lizzie. Quiero, es muy importante entender que lo que sucede en la plataforma, lo que sucede con los músicos, en conjunto con la predicación, en conjunto con la oración, es muy importante porque es lo que nos pone en dirección y en mirada a Dios, porque todo lo que hacemos es adorar a Dios, expresar nuestra canción, orar, expresar nuestras peticiones, buscarlo, predicar para poder conocer su palabra. Y fe histórica es poder en la oración también, entender que las oraciones del justo, como dice la Biblia, pueden mucho. Y Dios nos lleva a un grado mayor, si cabe la expresión, entonces podríamos hablar de una transición, de que no solamente Dios quiere que seamos cristianos, sino que hay momentos que nos convertimos en guerreros, ¿no? No es lo mismo aquel que está o que vive en una actitud pasiva y aquel que se vuelve y va en búsqueda de lo que necesita y a pelear por lo que necesita. Cuando yo quisiera que podamos aprender, para muchos seguramente será su primera vez que aprendan sobre características de la oración, y uno de mis capítulos para mí más fuertes, más relevantes, que habla sobre la oración es Lucas 11. Quiero que lo podamos leer juntos, porque yo podría sacarle 6 o 7 niveles o formas o diferentes maneras de ver este capítulo sobre la oración. Vamos a ver algunos y vamos a orar específicamente. Lo primero que comienza siendo el capítulo 11, el versículo 1, es hablándonos de la oración personal. O sea, y esto es muy importante, porque todo el capítulo 11, si lo querés poner, ahí está, mira. Si todo el capítulo 11 va a hablar de diferentes estadios o diferentes maneras de dirigir nuestra vida de oración. Habla de la oración guerrera, habla de la oración intercesora, habla de un nivel de oración que es muy, pero muy profundo, que tiene que ver con el que llama, el que busca, el que golpea. Y habla de lo primero, cuando dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre. Y quiero detenerme en un momento porque hay dos palabras que recién acabamos de enfatizar que son para mí fundamentales. Si me ayudan los chicos, retrocedan al primer versículo. Un día estaba Jesús orando. No era una vez estaba Jesús orando. Jesús oraba permanente, constantemente. Todo lo que vamos a ver en la Biblia es milagros detrás de Jesús o detrás de la oración de Jesús. Jesús oraba y venían los milagros. O sea, no hay otra manera de entender las cosas que sucedían. Y seguimos leyendo, versículo 2, ya lo leímos, vamos al versículo que sigue. Y Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos metan en tentación. Muy conocido este texto. Algunos lo deben saber de memoria en otras formas o en otras versiones. Es el famoso Padre Nuestro. Pero fíjate cómo empieza. Padre Nuestro. Cuando leemos a Jesús y cuando nos encontramos con las enseñanzas de Jesús, Él nos va a enseñar cuál es la actitud correcta para orar. Y dice: Padre Nuestro. Y no es menor. Si yo paso por la calle, o si organizamos con la iglesia una actividad social, nosotros al desconocido vamos a ayudar por compasión. ¿Ok? Yo le doy a quien conozco, puedo ayudar a quien conozco, a un amigo, a un conocido, y también puedo hacerlo por compasión. Puedo dar a quien no conocemos, porque de hecho lo hacemos en muchas de las maneras que la iglesia colabora y ayuda, y lo hace por ese amor compasivo, por esa vocación que tenemos de poder ayudar, pero no podemos hacerlo con todos. De hecho, no es
nuestra responsabilidad ni como pastores ni nuestra responsabilidad como cristianos ayudar a todos, porque en un mundo de 7.000 millones de habitantes, con la cantidad de cientos de miles de pobres que hay o de gente en necesidad, es imposible hacerlo. Entonces no se nos obliga a ayudar en cantidad, pero sí se nos obliga a tener, o se nos enseña a tener compasión. Entonces ahí es donde cobra relevancia la figura donde dice que tenemos que ver a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está comenzando la oración que acabamos de leer, que es donde quiero que nos detengas, porque a mí me transformó la vida cuando hace muchos años entendí esto. Y tiene que ver con la primera expresión del Padre Nuestro. Padre Nuestro. No dice Dios Nuestro, Jehová de los cielos, el Rey de la creación, todas palabras que se refieren a Dios, sino que la mirada es papá. Yo a mis hijos no les doy por compasión. Yo les doy porque tengo amor y responsabilidad. Y por mi responsabilidad, yo les doy a ellos. Yo podría ayudar a un montón de otras personas, de otras gentes. De acuerdo a tu corazón, a tu carga, a tu deseo, puedes ayudar un montón y está muy bien y tenés que hacerlo, tengo que hacerlo. Pero a nuestros hijos, cuando ellos necesitan algo, yo le doy por amor y responsabilidad. Nosotros nos debemos a ellos. Y es, en la teoría, porque algunos podrán decir, pero no me pasó a mí en relación a mis padres, pero un padre a un hijo, en términos generales, tiene que responder de esta manera. Cuando Jesús nos está enseñando a orar, nos dice, diríjanse a Dios como el Padre que mira a un hijo y por su gran amor y su responsabilidad, no por obligación, por supuesto, por su amor te va a dar todas las cosas. A mí, cuando hace muchos años comprendí, empecé a entender la manera que yo quería relacionarme con Dios y que Él iba a relacionarme conmigo, era de esa relación de hijo. Él me da y Él tiene una responsabilidad. No es que yo se lo voy a demandar. Tiene una responsabilidad porque Él deseó responder de esa manera, que todo aquel que se convierte en hijo de Dios, Él trataría, amaría y cuidaría como su hijo. De hecho, somos sus hijos. Seríamos y pasaríamos de ser criaturas, creaciones de Dios, y nuestro lugar ahora es de hijos de Dios. ¿Por qué entonces digo que el primer, este capítulo nos habla de la oración personal? Porque cuando yo oro a Dios y lo miro de esta manera, digo, Señor, de esta manera yo sé que te vas a revelar, sé que me vas a hablar. Jesús mismo nos enseña que esa es la manera correcta. De hecho, nos enseña cómo no tenemos que orar. Y nos dice en otros capítulos, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las calles, para ser visto por los hombres. Y dice, más cuando tú ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu padre, pa, pa, pa. O sea, en otras palabras, Jesús dice, no tenemos que orar para impresionar a la gente. Y no se trata de hacer oraciones donde me aprendo la frasecita y la repito, y son repeticiones, porque en la repetición no necesito poner mi corazón, no necesito poner la carga, el fuego, puedo repetirlo, y lo repetís, y si lo aprendiste bien lo repetís, y como se dice, como un lorito, ¿no? Repetís algo. Pero cuando yo me encuentro con esto y podemos llegar a ver a Jesús de esa manera, Él se revela. Y si hay algo que vos y yo necesitamos, es que Él se revele. Entender quién es Dios para mí. Cuando vemos la historia bíblica, los hombres de Dios, los guerreros, eran guerreros después de haber conocido íntimamente a Jesús, íntimamente al Padre. Los guerreros eran guerreros por haber conocido íntimamente al Padre. Esto no se trata solamente de lo que nosotros podemos saber que es lo correcto, sino que se trata de conocer al Padre. Se trata de buscar a Jesús como ese papá que necesitamos todos y que sin lugar a dudas
como cuán pequeños podemos ir y con esa simpleza de un chico va y abre sus brazos y corre. Y esa es la manera que yo aprendí a dirigirme a Dios. En un momento, ¿saben qué? En una época de mi vida, por lo que me habían trasladado, yo lo veía a Jesús como tal vez un hombre con ceja ancha, malhumorado y con un palo en la mano. Porque lo único que recibía es, si te equivocaste, la doy. Y siempre era sentir la culpa de si te equivocas. Hasta que me empecé a relacionar con Jesús de esa manera, donde Él, al llegar a mi corazón, por mi bien me transforma. Y yo, por saber que Él quiere lo mejor para mí, lo recibo, aunque no lo entienda. Entonces yo quisiera que tengamos una primera oración, y es mi oración espiritual. Esa oración que nos va a acercar a Dios. Porque cuando en un momento de la reunión vayamos a hablar de otras maneras de orar, vamos a tener nuestra primera oración en un momento y vamos a hablar de esta manera. Y con Lizzie lo vamos a hacer. Pero hay otro nivel de oración, que es el que sigue en el versículo 5, que es la oración de intercesión, la oración intercesora. Y ahora dice Lucas 11, pero el versículo 5. Supongamos, continuó. Fíjate cómo viene enseñando la oración. Ahora termina de hablar cómo dirigirnos a Dios, cuál es la manera que Él toque nuestro corazón. Y le dice, supongamos, continuó, que uno de ustedes tiene un amigo. Y a medianoche va y le dice, amigo, préstame 3 panes, pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y el que está adentro le contesta, no me moleste, ya está cerrada la puerta y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a darte nada. Les digo que aunque no se levante a darle pan por ser amigo tuyo, sí se levantará por su impertinencia. Me gusta esta palabra de esta versión. Y le dará cuanto necesite. Te dije recién, cuando uno habla de la oración intercesora, que es aquel que va a orar por otros. O aquel que pide por los que no están, por los que caminan conmigo, por los que están conmigo. Así que bíblicamente podríamos decir que esas son oraciones impertinentes. La oración intercesora son oraciones impertinentes. Son las que golpean y dicen, Señor, hoy no están acá conmigo porque no quieren, porque no han llegado a vos, porque no están presentes por alguna razón, porque están enfermos, porque están lejos, pero acá estoy yo. Y dice la Biblia que yo soy el que puede pedir por el que necesita pan. Y la Biblia nos enseña muy claramente que esa es la oración de intercesión. Comienza Jesús enseñando, acérquense a Dios, vayan a Dios como Padre, tengan una relación, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y después dice, pero también cuando vamos al Padre empezamos a orar y empezamos a orar por los que no están. Y son las primeras dos oraciones que me gustaría que con Lizzie podamos tener. La oración personal, la de mi vida espiritual, la de arrepentimiento, la de perdón, la de búsqueda, la de devoción y la de los que conmigo caminan, o como dicen en un pasaje, los que navegan conmigo, los que están en mi barco de la vida, que son los que yo voy a orar. ¿Cuántos tienen muchos que caminan con vos que necesitan el poder de Dios en sus vidas? Por favor, levantá la mano. Yo sé que, claro, yo creo que es una pregunta hasta también, tal vez retórica, porque quien no tiene, pero quiero que lo mires de esta manera. Tu oración puede cambiar la realidad. Eso es intercesión. Tu oración, tu clamor. Por eso dijimos, hoy es reunión de milagros. Porque no solamente estamos esperando el milagro sobre una situación de enfermedad o de escasez económica, sino también un milagro en los corazones. En los corazones quebrados, rotos, deshechos, distanciados, fríos, indiferentes, lejos de uno o lejos de Dios, no importa, pero quiero que por favor te pongas de pie y vamos a orar por estas dos primeras situaciones. Jesús, dice el versículo 1, oraba. Vamos a vos, Jesús, con nuestras manos en alto, como ese niño
Extiende las manos para que su papá lo levante. Te decimos, Jesús, acá estamos. ¿Y cuánto te necesitamos? ¿Cuánto necesito tu presencia sobre mi vida, Jesús? Y sé que puedo acercarme confiado. Sé que hay perdón. Que vos perdonas mis pecados, que limpias mi corazón. Que si hay algo entre nosotros que estorba, que corta el vínculo, si hay pecados, si hay situaciones que arrastro en la vida, en esta noche, que me arrepiento de ellas, las dejo de lado para que tu Espíritu Santo, Señor, me ayude a tenerte cerca. No quiero que nada nos separe, Jesús. Vos sos mi papito querido, vos sos mi padre amado, vos sos mi papá cercano. Y nadie me conoce como vos lo haces. Vos mirás mi corazón. Vos me llenás con tu espíritu. Vos me perdonás. Vos sos el que me da oportunidad. Por eso, Señor, voy a vos ahora. Y te digo, Jesús, acá estoy, acá estoy. Ese vínculo se entrelaza, se llena. Ese vínculo de amor, ese me contagia, me llena de fe. Me siento amado. Me siento aceptado. Me siento que soy hijo, que tengo derecho, que soy digno. No importa las otras voces lo que digan. Me enfoco en lo que vos decís de mí. Y yo veo, Señor, que soy tu hijo amado, que soy tu precioso, que soy la niña de tus ojos, que tus ojos están sobre mi vida y que yo soy tuyo y vos sos mío. Oramos, Señor, y también levantamos esa oración de intercesión, esa oración inoportuna, esa oración impertinente, esa oración que parecería que estuviese molestándote fuera de hora, pero que no es por nosotros, sino es por los que con nosotros caminan, que es por los presentes, pero también por los ausentes, que es por los que ahora, como papás, como hijos, como familia, como amigos, levantamos una oración que es una oración de clamor, una oración donde te decimos, Señor, te pido que los alcances, te pido que llegues a ellos, te pido, Señor, que respondas sus necesidades, te pido, Señor, que cambies su conflicto, que transformes su lamento y que lo transformes en baile, Señor, que hagas milagro creativo, que obres en su vida. Y ahora, Señor, puesto de acuerdo en el poder que también nos enseñas, que cuando dos o tres así juntos están de acuerdo en una oración conforme a tu voluntad, lo harás, lo vas a hacer. Y Señor, es nuestra oración que se levanta, nuestra familia cubierta por tu sangre preciosa, nuestros hijos cubiertos por tu sangre preciosa, por tu sangre preciosa, Señor. Ahora, Señor, golpeamos esa puerta, así como el hombre que recibió y que quería molestar, no por uno, sino por los otros. Porque, Señor, cuando tu amor nos alcanza, tu amor supera nuestra vida para que podamos alcanzar a otros. Y es lo que te pedimos, Señor. Es lo que cada uno hace ahora en esa oración de fe que levanta. Vamos, hacelo, hacelo, hacelo. Nombralos. Preséntaselos a Dios. Importuná a Dios en esa oración. Sé impertinente con tu oración. A Dios no le molesta esa impertinencia. No le molesta el fuera de hora. No le molesta que sean las 2 de la mañana. No le molesta que sea aun cuando hiciste varias repeticiones. Él quiere que sigamos orando, porque dice que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y aunque no se levante a darle pan, se levantará por su impertinencia y le dará cuanto se levante. Pues todo en mí te anhela.
ese Dios que está, ese Señor que está aquí, es el que abrazo, el que abrazo fuerte, el que abrazo con todas las fuerzas de mi corazón, al que digo te necesito, al que me acerco como un hijo al Padre mirándolo, diciéndole, como leíamos el domingo pasado, Abba Padre, papito, papi. Es el que te mira y te dice, si volvés y acá estás y sabes que te equivocaste, yo estoy una vez más para decirte, hago nuevas todas las cosas. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Tomen su lugar una vez más, por favor. Yo quisiera que me pongan el versículo 9, porque sigue la Biblia hablando en Lucas. Más adelante, no lo vamos a leer hoy, léelo en casa. Habla de la guerra espiritual, habla de diferentes niveles de oración, pero ahora aparece otra manera. Y es aquella, yo sé que son estas preguntas que yo conozco la respuesta, salvo que me quieras, no tenés por qué ni engañarte ni engañarme. Pero ¿cuántas veces hemos hecho oraciones seguras y cuántas veces hemos hecho oraciones inseguras? ¿Cuántas veces hemos hecho oraciones inseguras y decir, Señor, saname, estoy pasando un problema, restaurá? Y en el fondo, la incredulidad es un león que pega un grito que dice, está bien, pedí lo que quieras, hasta podría orar por alguien y si llega a estar en una silla o en un lugar postrado se levanta y le digo, ¿qué haces? Quédate quieto, como que ni crees lo que pueda suceder. Que no es que estás pidiendo un milagro y automáticamente llegues a tu casa y digas, voy a abrir la cuenta del home banking y yo sé que se me van a aparecer 3 ceros nuevos. Alguno dice, bueno, pastor, está bien, qué lindo que suena, hacemos un reel. Hacemos un short para YouTube, está bueno. No. La fe segura. Entonces, Jesús, después de enseñarnos la actitud del corazón, la actitud correcta, cómo debemos ir, luego de decirnos hay oraciones que son para los que con nosotros caminan, que es la oración de intercesión, que no estoy yo solo, no me represento yo solo. El domingo voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con aquellas cosas que creemos que son solitarias pero que perjudican a otros, que tengo en mi corazón para compartirte. Esos actos solitarios que creemos que son solitarios y en realidad no son nada solitarios. Pero también hay buenas actitudes que pensamos que son solitarias, como buscar a Dios, y no son nada solitarias. Pero ahora hay un nivel diferente que es el que la iglesia vivió en los últimos años. ¿Me pasan esa silla que veo? ¿Hay ahí una silla negra? Ah, bueno, había una, perdón, es lo mismo. Gracias. ¿Qué dice el versículo 9? Lee conmigo. Así que yo les digo, pidan, digan conmigo. Bueno, vamos a coordinar. Así que yo les digo, y se les dará, y encontrarán, y se les abrirá la puerta, todos juntos, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abra. ¿Por qué me senté en esta silla? Porque cuando leemos, y le voy a pedir a los chicos que dejen acá este texto así, habla de pedir, habla de buscar y habla de llamar.
o de golpear, depende de la versión. El que pide puede hacerlo en esta actitud pasiva que tengo yo. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios de esta manera? Señor, esta es mi necesidad. No digo sentado por hablar de una posición física, digo que no es que todos los días vamos 40 minutos a Dios desesperados en la oración, tirados a su... pedimos. Yo no sé si vos tenés la costumbre, con Lizzy tenemos la costumbre muchas veces de emprender un viaje y orar por el viaje. Y oramos juntos. Señor, pedimos. Y no es que bajamos el auto, empezamos a orar, a dar vueltas, 7 vueltas al auto. Eso no sería bueno porque si vamos a la simbología, son las 7 vueltas que destruyó la muralla. No queremos que se destruya la muralla, no. Que el auto esté firme. Pero estamos estamos ahí. Por supuesto, si ya estamos manejando, digo, vamos a orar y no cerramos los dos los ojos, ¿no? Que cierre los ojos del acompañante, yo sigo mirando para adelante. Pero Señor, acá estamos, pedimos. ¿Está mal? No, pidan. ¿Son oraciones al fin? Sí. Pero de repente, en la intensidad de lo que Jesús nos está enseñando se empieza a multiplicar. Dice, pidan, busquen. El que busca ya es el inquieto, que ya no le alcanza a estar sentado, que ya no le alcanza con haber pedido, que ya tiene que buscar. Es el corazón inquieto, es el corazón que alguien en pleno enero salga de su casa y venga a la reunión como la de hoy. Es el que constantemente dice, ¿qué nuevo tengo para ver? ¿Qué nuevo quiero aprender? ¿Qué cambio quiero transformar en mi vida? ¿Qué mejora necesito? Tengo 20 días de creyente, tengo 20 años de creyente, algo tiene que seguir cambiando en mi vida. No soy un conformista, en algo más puedo ayudar. Y es el que busca, el que busca, el que busca, el que busca. Pidan, busquen y encontrarán, porque todo el que busca va a encontrar. O sea, nadie va a encontrar. ¿Te acordás? Si estás jugando a las escondidas, no vale decir, bueno, y empezás nada más que a mover la cabeza. Vas a buscar. Yo me acuerdo de chico que las costumbres, ¿no? De que mi mamá nos regalaba para Pascua, los huevitos de Pascua, ¿no? Estamos hablando de hace años cuando todavía ni conocíamos a Dios, éramos muy chiquitos. Y ella los escondía por toda la casa, los huevos de Pascua. Así que era el domingo de los huevitos de Pascua. O sea, vamos a ser honestos, éramos chiquitos, queríamos la gallinita, el huevito, y más o menos éramos varios hermanos. Así que sabíamos que iba a ser parejo. Y buscamos y tenía nombre, por las dudas. Por las dudas. Entonces, y como ya sabíamos que iba a ser justo, no había que desesperar. Si lo buscamos, nadie iba a encontrar nada si no buscaba. Habla del corazón inquieto. Habla del que en esta noche dice, yo estoy buscando. No sé qué. No me alcanza con estar así. No quiero vivir el año 2022 así. No es que está mal. Es que no quiero que sea mi única posición. Porque el que está sentado... faltaría un expreso. Mira, y el que mira juzga. El que está ocioso mira lo que hacen los que hacen y dice, ay, no me gustó el pastor y la camisa que se puso. Es un regalo de Lizzy, así que no la critiques. Ah, no sé. Tengo ganas de criticar a alguno de que está acá atrás. Se esconde. Y dice, hoy no me gustó. Hoy la luz estaba muy fuerte. El que hace no tiene tiempo. El que está buscando está todo el tiempo así. Pero ahora viene un nivel mucho más alto y una intensidad que crece y dice, llamen. Ya no es pedir, ya no es buscar, sino que ahora es... ¿Viste cuando vos estás desesperado y pegás el grito y llamen? Porque el que llama se le va a abrir. El tipo que llama es un tipo, perdón por la palabra tipo, el cristiano creyente lleno del Espíritu Santo. Somos grandes, ¿no? El tipo que llama es un creyente tipo lleno de convicción. Es una persona llena de perseverancia. Es el que en ninguna circunstancia, por más dura que en la vida te toque, te va a hacer tambalear, te va a hacer tal vez tropezar y caer, pero se va a volver a levantar 1, 2, 3,
cuatro veces, y no es el que no ve la realidad, sino el que viendo la realidad sigue caminando, como dice la Biblia, como viendo el invisible. Es el que, aún sabiendo que las cosas no están como uno quisiera que están, no va a dar marcha atrás, no va a dar un paso para atrás, y aunque cueste levantarse, y aunque esté en el piso tirado, y aunque diga no tengo fuerzas, estoy en un momento de derrota, estoy en un momento de desánimo, se va a levantar igual, va a dar el paso de perseverancia igual, va a caminar y va a seguir caminando, no por lo que ve en sus ojos, sino por lo que tiene presente en su corazón. Conozco hace muchos años al Señor, y los que he visto hasta el día de hoy llenos de victoria son los que han encontrado en el tercer nivel, aquellos que llaman, que llaman, que llaman, que llaman y que llaman. Y cuando las puertas no se abren, llaman, llaman y llaman. Y cuando no hay respuesta, llaman, llaman y llaman. Y después de muchos años son los que yo veo caminar en victoria. No por la acumulación de resultados, sino por la convicción firme que Dios busca de sus hijos. Personas llena del Espíritu Santo, que puedan decir, hay momentos que yo voy a pedir, hay momentos que yo voy a buscar, pero hay momentos que yo me levanto en el nombre de Jesús, y pase lo que pase, suceda lo que suceda, viva lo que viva, estés en la situación que estés, no hay nada que pueda robarte lo que Dios pone adentro del corazón. No hay problema físico, no hay problema mental, no hay problema familiar. Y no te estoy dando una frase hecha, te estoy diciendo lo que la Biblia lo dice, que todo hijo, toda hija que se levanta en el nombre de Jesús, va a Él como padre, y Él al que le pide pan. Fíjate lo que dice: ¿quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le va a dar en cambio una serpiente? ¿Qué locura es esa? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, aún siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y el Espíritu Santo es a quienes se lo piden, a quienes dicen, no quiero solamente vivir toda mi vida en el nivel del que pide solamente, y el que dice, el que está sentado en una silla. Yo me levanto en el nombre de Jesús en esta hora. Estoy comenzando un año que va a ser fuerte, tremendo, y no por lo que pueda suceder, sino por lo que pueda acontecer dentro de mi corazón. Por favor, ponete de pie, porque vamos a orar ahora, y yo quiero que pongamos en práctica este nivel de oración. Hay situaciones, hay necesidades, hay quienes saben que no quieren dar un paso más en su vida, porque si Dios no está con ustedes, hay situaciones, tal vez de enfermedades, que ya no solamente que te ganó el cuerpo físico, sino que te ganó el corazón, que se te metió en tu corazón, que pediste, que buscaste, pero que en el nombre de Jesús en esta hora vamos a llamar y se les va a abrir. Porque vamos a orar con convicción, porque oramos con promesas de parte de Dios, porque nuestras oraciones están basadas, escúchame, nuestras oraciones no están basadas en nuestros sueños, nuestras oraciones están basadas en sus promesas. Y Él dice que el que está enfermo, venga, que Dios lo va a sanar. Él dice que el que está dolido, venga, que Dios le va a cambiar su corazón. Él dice que el que tiene un corazón de piedra, Él va a poner un corazón de carne, que Él quiere ver hombres como el corazón de David, un hombre conforme a su corazón, que Él quiere romper las maldiciones generacionales, que Él quiere romper toda situación, todo paradigma, todo lo que hasta el día de hoy bloqueó tu mente, bloqueó tus emociones, te hizo de una manera, te determinó emocional, mentalmente de una manera, y a Dios eso lo puede transformar con su Espíritu Santo. Aquellos que hoy digan, Señor, yo quiero en este paso, y siento que es muy puntual, yo sé que esto es para todos, yo sé que es para todos, yo sé que es para toda la iglesia, pero lo que yo voy a hacer ahora, aunque es para toda la iglesia, es puntual para algunos que digan, hoy es el día que yo tengo que dar este tercer paso, hoy es el día que yo tengo que golpear esa puerta, porque el Espíritu Santo dice, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No será con tus fuerzas, será con el Espíritu Santo. Será con el sello de Dios en tu vida.